muchísimo tiempo ganándome la vida con esto desde que comencé Google Action. Cada vez que buscamos en Google entramos en una página web hay más negocio más allá de una tienda online o de una web de servicios Joder, el, el negocio de los dropshippers y toda esta gente muchas veces son pelotazos que pegan y luego desaparecen y ya no saben yo la verdad es que he tenido suerte en eso porque lo puedo demostrar eh, tengo presencia en internet mucho tiempo pues que llevo muchísimo tiempo ganándome la vida con esto que no es fácil que también tiene incertidumbre y tiene cosillas que no molan tanto pero yo la verdad es que Estoy genial, ¿cómo estoy? Bueno, pues vamos con la primera pregunta, que es: ¿qué es lo que haces para toda la gente que nos esté viendo y por qué lo haces? A ver, yo principalmente mi vía de negocio número uno siempre ha sido desde, desde que comencé Google AdSense. Para la gente que no lo entienda, Google AdSense, la publicidad de Google. Eh, ahora ya no tanto, ahora ya con el mundo de las apps y las redes sociales, pues ya cambia un poco la cosa, pero cada vez que buscamos en Google, entramos a en una página web, hay más negocio más allá de una tienda online o de una web de servicios cada vez que vemos publicidad ese tipo de monetización eso ha sido mi especialidad fue en lo que yo me centré aunque también he hecho tiendas online he creado mi propio servicio digital tengo formación he explorado un poco todo es más uno de mis potenciales creo creo yo es que me gusta monetizar prácticamente cualquier cosa que se pueda monetizar y es más uno de mis defectos es que cuando lo he conseguido como que me vengo un poco abajo como que ya lo he conseguido ya me da un poco igual y me dedico a otra cosa y eso mezclado con que se me da bien pues, la formación enseñar pues eh, ha hecho un combo muy bueno y lo que se me da mal, lo que se me da mal como tú has dicho, es el tema empresarial. El tema empresarial se te da mal, ¿tú crees que claro, se, te da se mal? me da mal o que a lo mejor no me gusta tanto. No te gusta no, tanto. No, soy más, un soy rollo lobo solitario. ¿Y podrías profundizar un poco más en, en las vías de monetización que ahora estás monetizando? ¿Te has dicho Google AdSense, entramos en una web y es la publicidad. Sí, la publicidad. Es muy difícil. Eh, no vale para todo el mundo. O sea, si una persona que esté viendo esto cree que puede entrar en esto, hacer un curso de un mes... Y empezar a ganar dinero por internet no funciona así. O sea, Hay personas, yo he conocido personas que son muy inteligentes que no podrían. Se me viene, se me viene a la mente eh, J. Paz, que también sí, es amigo nuestro. Sí. José Pascual ¿cuál es? un tío súper vivo, súper inteligente y le cuesta muchísimo. Y no, yo creo que nunca será capaz de monetizar con Google Adsense porque necesitas como un set de habilidades que no todo el mundo tiene. Y he conocido personas que no saben literalmente ni escribir, ¿sabes? Que le dice que no saben ni cómo jugar al verbo a ver y son nicheros que, que mueven seis cifras y viven muy bien. Ahora que has metido el tema de nicheros, que para toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, dices que está, está recibiendo conceptos, ¿vale? Sí. Eh, están esperando una entrevista de monetización de internet, etcétera, etcétera, de vivir de internet. Y tú has introducido el concepto de AdSense y también de nicheros. Que sí. Es un nichero. Es un término que me tú, además, yo creo, ¿no? ¿Tú crees? No, yo creo que no. O bueno, ya regulaba por ahí. Sí. Eh, gente que monetiza con páginas web, gente que vive de páginas web. De un Luego, nicho. Donde tienes ¿no? una página web y aparece tanto la publicidad de Google o de otra network como que aparece un enlace de afiliados de, de Amazon. También fueron sitios que se pusieron muy de moda hace unos años. Todo eso, eh, el que crea ese tipo de páginas, pues se le llama popularmente nichero. ¿Cómo empezaste en el mundo de Internet? Porque, claro, llevas 15 años, pero ¿qué te llevó a ti a, oye, pues voy a meterme y voy a empezar a monetizar? Porque antes hablábamos de dropshipping, tú también has hecho e-commerce, has hecho un montón, sí. pero ¿cómo empezaste? Sí, tengo tiendas online también. Eh, a ver, yo empecé, yo tuve varios trabajos, yo soy licenciado en INEF. Tengo 35 años, que a veces la gente piensa que tengo menos años, pero ya tengo 35 palos y tres hijos. Yo empecé, eh, saqué, me hice la licenciatura en EF, yo tenía claro que no iba a trabajar de eso, aunque trabajé, pero en, pues lo típico, de profesor, entrenador de fútbol, por afición más que nada, porque me gusta mucho el deporte. Mira ahí que llevo la camiseta de Topuria, ¿eh? sí, vemos, sí, que sí. fue el, el número uno en venir al, al podcast. Sí, ¿no? el, primero, el primero, el primero. Y además es el número uno. Es el número uno. <laughs> Pues nada, yo tuve trabajos como por ejemplo socorrista, trabajé en un open core, trabajé, hacía algún estudio geotécnico, trabajos pues que realmente a mí no me llenaban y sobre todo por ejemplo el trabajo de socorrista, yo que soy una persona bastante hiperactiva, lo pasé fatal, porque es prácticamente estar ocho horas mirando una piscina sin poder hacer nada, es que no, no, no puedes estar con la música, no te dejan hacer nada y yo me di cuenta que eso no era para mí. Entonces siempre desde pequeñito me habían encantado los ordenadores, había sido muy friki los ordenadores. Y, en, y lo primero que yo hice en esa época, estamos hablando, pues imagínate, hace, 20, hace 15 años. Hace 20 años hice mi primer blog, que siempre lo digo, con 15 y 16 años hice mi primera web. ¿De qué era esa web? La primera de curiosidades, era una web de curiosidades. Lo que yo veía, a mí me gustaba, tú piensas que Internet antes no era como ahora, ¿no? No, no había tanta información, YouTube, por ejemplo, vino después. O sea, entonces yo veía curiosidades, me gustaba mucho leer curiosidades en Internet, me gustaba mucho leer libros, me gustaba leer en Internet y hice un blog de curiosidades, que tardé bastantes años en monetizar. Y, y vino de ahí, o sea, yo empecé a buscar cómo ganar dinero por internet. En esa época estaba el PPC, que es lo de pa pagos por clics, que rellenabas una encuesta y tal, y te pagaban cuatro euros, y apareció Google H. Apareció un tío que se llamaba Javi Buchenmayer, era un alemán que vivía en Madrid. Eh, ese tío me abrió los ojos porque compartió en un vídeo, eh, te estoy hablando, es que ya ni, 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 ni sé las fechas, compartió en un vídeo lo que ganaba con Ads, y yo dije... Si esto no lo ganan ni, ni el 99% de los españoles. ¿Cuánto ganaba? Por, por... Es que no me acuerdo, pero. Pero una, una cifra era 30... absurda, ¿no? Sí, en plan, 300 euros al día, algo así. Es una cifra absurda y ya, más en esa época. En esa época. Sería 2003, a lo mejor. Y, y claro, yo, 2004, 2005, 2006, no, no sé las fechas. Las fechas puedo, puedo ahí patinar. Y claro, yo dije, esto es para mí. Y ahí fue cuando empecé a hacer blogs. Ahí empecé a hacer blogs como un loco. No fue el salto cualitativo en cuanto que yo empecé a ganar más dinero. Que fue con la parte de las tiendas online, pero con los blogs, tú piensas que es una cosa. O sea, yo prácticamente ahí no me salía ni barba. Y a día de hoy sigo monetizando con el mismo método, con el mismo método que Google Y ha pasado muchísimo tiempo. Consiste en crear contenidos y ponerle publicidad. Sí. Posicionarlo en primeras posiciones de Google. Yo al principio era un pajarito, lo hacía intentando hacer las cosas bien, luego me di cuenta que ahí vino un poco lo que yo hago ahora, que es blajaseo. Son técnicas de automatización. Y de aquella entonces has hablado de que había un tío que ganaba 300 euros al día, que más o menos al cambio, ¿cuánto sería hoy? Una bueno, barbaridad. Sí, una barbaridad al mes, 20.000 o 30.000 o algo así. 20.000 o 30.000 euros desde, al, sí. al mes. A ver, en el. Con torno. Google Adsense. Con una sí, web. Desde tu casa. Desde, desde tu casa. casa. Y tuviste eso y dijiste: esto es para mí. Sí, esto es lo que quiero hacer yo. Pero yo sé que tú también tenías una web que a mí me llamó mucho la atención cuando me lo contaste eh, de espionaje. Sí. Ver, suena muy chula, así dicho. Sí, pero en realidad vendía pinganillos. <laughs> cuéntanos esta historia, cuéntanos esta historia, porque claro, es muy bonito, sí, Google Ads, pero es que hacías de todo. O sea, por eso yo decía cuando, cuando empezó la entrevista, es que este señor ha monetizado de todo toda la vida de forma sostenible y sin engañar a nadie. Sí, sí. Quiero pensar que sí. <laughs> no, eh, yo cuando empecé a la universidad eh, tenía una consola y un día la fui a vender, me aburrí y me la puse en segunda mano, en esa época, segunda mano. Eh, descanse en paz. Y, y me escribió un tío y me dijo que me lo cambiaba por un, por un pinganillo. Entonces quedé con él y prácticamente me enseñó el negocio y él se dedicaba a la importación. En esa, en esa época no existía AliExpress o yo creo que si existía nadie lo conocía, era DHGate, eran otro tipo de plataformas lo mismo para importar. Entonces a mí me interesó mucho y dije: Y él me dijo, yo lo que necesito ahora realmente es hacer una página web. Y ahí dije yo, coño, es eso yo. Es el que saber que he a hacer web y yo. Y dije: hostias, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer la web. Puedo gestionar todo eso, puedo traer el producto y bueno al final pues es montar una tienda online. Lo único que hace muchísimo hace muchísimo tiempo qué pasó que yo empecé a intentar vender como él vendía y entonces te borraba los anuncios, era muy complicado. Intentaba traer tráfico pues a través de plataformas como segunda mano y luego me di cuenta que lo que necesitaba era SEO ya en esa época. Luego además era un negocio muy rentable porque era un negocio en el que la palabra pinganillo estaba registrada por un tío que tenía la patente y que amenazaba a todo el mundo que utilizaba la palabra para o con denunciarle, porque no se podía utilizar la palabra, aunque era una palabra coloquial común que se utilizaba ya en televisión, no lo permitía. Y ahí es donde yo empecé a, a aprender SEO, porque tenía que posicionar, tenía que crear una, una página web que vendiese pinganillo sin poder usar la palabra pinganillo. Ahí es donde empecé a hacer Black Hat y ese tipo de estrategias más agresivas en contra de las directrices de Google, lo que supone que Google te dice que no tienes que hacer. Para toda la gente que nos está escuchando, ¿qué es SEO exactamente? Posicionamiento en buscadores. Posicionamiento en Google. O A sea, cuando yo entro, por ejemplo, y busco pinganillos, el que aparezca primero eras tú, yo entraba y tal. Pero en este caso, no aplicaste no sé. técnicas Black Hat. ¿qué, ¿Qué son técnicas Black Hat? Técnica Para black toda hat la gente es que nos está escuchando también. Google tiene una serie de directrices que te dicen lo que no tienes que hacer en una página web. Y si haces ese tipo de cosas y te pillan, te penalizan. Penalizarte es sacarte el buscador. A lo mejor estás en primera posición, te están llegando 100 clientes al día. Si desapareces, te llegan cero. Correcto. Entonces, si incumples esas directrices de Google. Pues yo lo que hacía era incumplirlas todas, porque en, en, hasta el día de hoy todavía muchas veces incumpliendo esas directrices, que no es cometer un delito ni nada. nada legal ni nada, es simplemente como unas directrices, crea buen contenido, no intentes crear enlaces para tal, no intentes darle popularidad a tu proyecto externamente, forzarlo, todo eso, pues lo hacía todo.